Amigos del Facebook de Entre Bolas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Acaba de culminar el encuentro entre las escuadras de Universitario de Deportes y Alianza Lima. El clásico de fútbol peruano fue victoria para el equipo de la victoria, valga la redundancia. Partidazo esta tarde de un domingo familiar. Estamos nosotros a las afueras del Estadio Monumental. La verdad que tenemos que estar por este lado porque la señal está un poco complicada. Pero a toda la gente, les invito a que compartan, que le den like a la página, porque vamos a tener las reacciones de los hinchas de Universitario de Deporte tras la derrota ante el equipo de Alianza Lima, ante el equipo del pueblo. Partidazo en el Ate Vitarte. Hoy, la verdad que la gente se portó de una gran manera porque fue muchos hinchas de Universitario de Deportes. Hoy el equipo de Universitario de Deportes, como es un equipo grande, vino con toda su gente. Hoy Universitario jugó con toda su gente. La verdad que el hincha dentro de la tribuna se portó de maravilla. Ya en el terreno de juego fue otra cosa. El resultado quedó a favor del equipo de Alianza Lima por 4-1, la verdad que el hincha muy desconforme, la verdad que se tiene que mejorar muchísimo, muchísimo, la verdad que hay muchas cosas por mejorar, pero la gente pues se va de alguna manera, ahí está la gente de la U pues de alguna forma dando sus impresiones de este partido. Está mi hermano. Gutiérrez, chao Gutiérrez. Igual te fueron a la B, escuché su madre. Ahí está la gente. Mano, ¿alguna opinión del partido? Se la hueva, se la hueva. Hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado, gente. Hay que tener un poco de cuidado. Calma, calma, por favor. Voy a tratar de ponerme en una mejor posición. Esto no se debe dar. Mi hermano, ¿alguna opinión del partido del día de hoy? ¿No? ¿No? Bueno, tenemos que estar por este lado, mi gente. La verdad que el descontrol se desatinó todo en el Monumental. Más que todo el tema también de la derrota el día de hoy conllevó también a que haya este tipo de peleas que también pues siempre suele suceder, no solamente en Universitario, sino también en Alianza, en Cristal, y esto no debe de suceder porque a las finales son hinchas, no son hinchas de un mismo equipo, y entre peleas de diferentes barras pues eso no conlleva nada, sino conlleva también a que la Policía Nacional pueda utilizar una fuerza mucho mayor. Y luego hay reclamos por parte de los hinchas del abuso policial cuando lo que hacen es tratar de buscar la mejor forma de la seguridad de la gente, pues que el día de hoy se han dado cita. La verdad que estos incidentes que pasan no se deben dar, ¿no? Hinchas de la U que son de diferentes barras, que se pelean. La verdad que hemos tenido imágenes, la verdad, algo que no se debería dar, ¿no? La gente va saliendo en su gran mayoría, la gente de la U un poco molesta, la verdad, porque en cuanto al tema del trámite, Universitario trató de hacer su juego. Eso es lo que hizo Álvaro Gutiérrez. Demoró en los cambios, creo yo, en lo personal. Tiene mucho que mejorar. ¿Una opinión de partido, mi hermano? Está la U, el técnico de la U. Tiene que tal vez, se demoró en los cambios. En los cambios, ya para el Quintero una vez ya. Ahí está. Bueno, seguimos entonces con los comentarios de la gente, pues que va saliendo de a poquito del estadio Monumental. Ahí está mi hermano, dale U. Igual la gente igual se va pese a los resultados, igual se va con una motivación al menos de poder asistir al estadio Monumental. Hoy el resultado, hoy el partido fue 4-1, ¿eh? 4-1, histórico para Alianza. Después de mucho tiempo Alianza no ganaba 4-1 y frente a la U en el Monumental. La verdad que es algo para aplaudir, para lo de cómo se ha mejorado, el nivel, al menos en este clásico, en un partido donde Carlos Bustos ganó al menos técnicamente al el técnico
Álvaro Gutiérrez. La gente que va saliendo en su gran mayoría, vuelvo a decir, somos 312 conectados en la transmisión. Hay muchos comentarios, mi gente. Ahorita voy a leer todos los comentarios. Estamos en vivo a través de las plataformas de Entre Bolas. Estamos en todas las redes, Estamos en Facebook, YouTube, estamos en Instagram. Estamos, ya estamos plasmados 29 años, siempre al mando de nuestro fundador Pepe Carrión, la voz de la emoción de nuestro director Alex Bernal. Voy a tratar de salir por este lado de aquí y acercarme a la reja donde está la zona de Occidente, donde está la gente de la U, que en su mayoría sale molesta, incómoda por el resultado. A ver, voy a leer los comentarios. Miguel Ortiz, un saludo para ti desde Cajamarca, y dale U, me dice Marilina Cruz. Un saludo para ti, Marilina, un saludo para toda la gentita que está comentando. Nosotros estamos aquí a las afueras del estadio Monumental. Acaba de culminar el encuentro, derrota de la U por 4-1, sí, gente, derrota de la U por 4-1, escúchenlo bien, 4-1 fue el resultado. Compartan, comenten, denle like a la página. La verdad que ha sido una situación complicada para la gente, pues, que el día de hoy se han dado cita y que tengan una derrota. Es algo triste y apenado, pues, para la gente que el día de hoy se han dado cita a un domingo familiar y querían ver un resultado mucho mejor. Pero bueno, es parte del fútbol, a veces se gana, a veces se pierde. Hoy el clásico se lo llevó Alianza Lima. A ver, Miguel Junior, un saludo para ti, también para Aoki lo celebra, me dice. Un saludo para ti, quien les habla, el inquieto Anderson Ciprián, está llevando a cabo, pues, las reacciones de los hinchas de la U, que están saliendo en su gran mayoría. Ya culminó el encuentro, se llevó, vuelvo a decir, el clásico del fútbol peruano en esta fecha, pues, Alianza Lima por 4-1, Universitario, que trató de poder hacer su partido, pero yo creo en lo personal que demoró mucho el tema de los cambios que hizo el técnico Álvaro Gutiérrez. Impreciso Novich, impreciso Cayetano, fueron una de las falencias que tuvo, pues, la U esta tarde. Por eso que en el medio campo al menos no resultó de todo bien, ¿no? Vamos a tratar nosotros de poder seguir en este recorrido a las afueras del Estadio Monumental. Acaba de culminar, vuelvo a decir, el partido, así que la gente que está siguiendo la transmisión de Entre Bolas, compartan, denle like a la página. Estamos en vivo, mi gente, estamos en vivo, somos 317 en la transmisión. Compartan, comenten, denle like a la página. Vamos a seguir en este recorrido, mi gente. Estamos aquí a las afueras del Monumental, acaba de culminar ya el encuentro por la fecha número 10 de la Liga 1 Vexo. Ahora, los autores de los goles de Alianza Lima fueron doblete de Jairo Concha, uno de Arley Rodríguez. La verdad que el partido, 100%, creo yo que se lo lleva el elenco Jairo Concha. Jairo Concha fue el mejor jugador que tuvo, que tuvo el elenco, pues, de Alianza Lima. El mejor jugador de Alianza Lima, pues, sin lugar a duda, fue Jairo Concha. La gente que va a salir en su gran mayoría, otros molestos, incómodos, sin querer hablar a las cámaras, se le entiende la molestia, porque el día de hoy se dieron cita para que pueda ser un partido para el local, pero lamentablemente no se dio así. Esperaban un poquito más. Maestro, ¿alguna opinión del partido del día de hoy? Un desastre. No hay... ¿Entrenador, usted cree que demoró en los cambios? Sí, demasiado. Además, el entrenador ya debe dar un paso al costado ya. No tiene una idea de juego, los jugadores no tienen la actitud. El equipo un desastre, de verdad es un desastre. ¿Qué se debe mejorar? Porque se vieron que en el medio campo necesitaba mucha falencia. Sí, demasiado. O sea, los jugadores, como te digo, no tienen la actitud para que puedan jugar un partido de esta magnitud. Quería dar vino con su familia para poder sacar para poder ver un resultado positivo, pero se van tristes. Claro, un resultado malo, ¿no? Aparte de funcionar para el equipo, sino para la familia, ¿no? Mis hijos vienen acá a ver un buen espectáculo y nos vamos tristes hoy día. Muchos dicen que se vaya el técnico. ¿Usted qué opinión tiene? Yo también opino lo mismo, porque no tiene un buen planteamiento, no tiene un buen trabajo de cómo pueda sacar este resultado de este equipo adelante. Ya son varios equipos de negativo ya. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, esa es la opinión del hincha, pues, de la U, que se va molesto, incómodo, por un resultado que la verdad no era dable para el hincha de la U. Creo yo que la U mejoró mucho en el segundo tiempo. Es más, descontó y puso el 2-1, pero no fue suficiente. Luego en una contra y la U estuvo mal parado. Tiró un centro, me parece que fue Hernán Barcos, y ahí marcó el gol
Arley Rodríguez, ¿no? Lamentablemente para los intereses de la U, pues, se puso el 3-1. Lamentablemente, digo yo, porque la U estaba jugando bien y casi pues buscan el empate, el 2-2, pero lamentablemente para los intereses, como vuelvo a decir, en la contra y en cuanto al tema de la individualidad, o yo creo que en lo colectivo, más que todo pasa que Alianza fue mucho mejor. La gente que va saliendo, vuelvo a decir, en su gran mayoría, mi gente de Entre Bolas, porque somos 29 años plasmados, bien parados ahí en el mundo deportivo. La gente que va saliendo, pues vuelvo a decir, molestos, otros quieren que ya renuncie el técnico Álvaro Gutiérrez, que está haciendo mala su campaña. Otros dicen que se tiene que ir casi la mayoría, el único que se quiere que tiene que quedarse es Piero Quispe. La verdad, pues, que la molestia de los hinchas de la U es algo que incomoda, que fastidia. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Una opinión del partido el día de hoy? El peor equipo, man. El peor equipo. Así. Solo decir que el hinchada está en la buena y en la mala, desde Chimbote, siempre. Bolívar. Se tiene que ir el entrenador, muchos dicen. De todas maneras, se tiene que ir, muchos se tiran para atrás, no juega nada, la crema no es así. El hinchada siempre no es el equipo, no es el equipo. Después de Capa, el peor equipo que sea Capa para mí, desde ahora es el peor equipo, mano. La gente puso la fiesta dentro de la tribuna, pero el campo faltaron los jugadores, ¿no? No, se echaban. Está práctico, se echaban. Y un resultado medio así, medio raro, ¿no? Porque así nomás no se da un resultado así. No, hermano, yo tengo que arriba para entrar. Pero un equipo, 25 partidos sin ganar en la Copa, viene y no gana, no, está mal. Muestra el escudo de la U, ahí está. Toda la vida. El Chimbote, Bolívar. Chimbote. Gracias por el comentario. Bueno, la gente de la U que va a salir en su gran mayoría, la verdad que incómodos. La gente, pues, porque esperaban un resultado favorable, pero lamentablemente se van tristes. Otros, pues, que esperaban un triunfo, otros que esperaban de alguna manera algo positivo, ¿no? Bueno, la gente que va, algunos vendiendo sus productos, ¿no? Como buen vendedor, la gente que voy a leer los comentarios. Bueno, Junior, un saludo para ti, para Jaime, para César, a toda la gente que está siguiendo la transmisión, un saludo para todos ustedes, mi gente, compartan, denle like a la página. Estamos en vivo, no es una transmisión grabada, por si acaso, estamos a las afueras del Estadio Monumental, y la noticia, pues, es que hoy acaba de terminar ya el clásico y el partido se lo llevó Alianza Lima por 4-1 en su visita a Ate Vitarte. Desde el Monumental estamos con todas las incidencias, todos los comentarios de la gente. Así que mi gente, compartan, denle like a la página, estamos en vivo, llevando la información a cabo. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Algún comentario del partido el día de hoy? Bueno, no quieren hablar, se incomoda. Está la gente saliendo. Amigazo, un comentario del partido del día de hoy. Está la hueva, sí. Algo que decía el entrenador, tal vez. Ah, ya. Se tiene que ir, algunos dicen. No sé. ¿Dónde? Está mi hermano. La gente de la U que va saliendo de a pocos. Bueno, seguimos entonces nosotros llevando la información a cabo. Las reacciones de los hinchas, que es lo que importa. Los comentarios de los hinchas. ¿Les parece justo la derrota? ¿Qué se tiene que mejorar en el equipo? ¿Algún comentario? Un comentario del partido, mi hermano. La gente igual. Bueno, seguimos. ¡Que sigue la segunda división! Ahí está. Está bien, mi hermano. Está bien, como tiene que ser. Ahí está, un buen mensaje, ¿eh? Buen mensaje. Sí, lo vi. Ahí está la gente. Ahora un comentario del partido del día de hoy. ¿Qué le faltó a la U para poder sacar un resultado positivo? La defensa. La volante, un poco que también estuvo desafinado. Y ahí es que errores. Alianza aprovechó. Hoy vinieron con la familia todos para poder ver un resultado positivo, pero se dio negativo para ustedes, ¿no? Los resultados fueron negativos. ¿De qué parte vienes, hermano? El Salvador. Desde Villa El Salvador, no está tan lejos, pero igual nos esperaban un resultado positivo. Algo que decía el entrenador, tal vez, que se demoraron en los cambios. Claro, también ¿no? Lo cambios, sí. A mejorar igual, también. Igual dale U. Claro, igual. Y dale U, carajo. Gracias, ahí está la gente, pues, que va saliendo en su gran mayoría. Ya culminó el encuentro, quedó el resultado. Ahí está mi hermano, se quedó el partido.
desciende, cabrón, con chat. Ahí está, un saludo para Miguel Junior Morán, un saludo para Miguel Ángel González, a toda la gente, pues estamos llevando las reacciones de los hinchas. Ya acaba de culminar el encuentro, victoria de Alianza Lima en su visita al Monumental, y hablo bajo porque si hablo alto, mi hermano, la gente, la verdad que está muy molesta, la gente del agua, pero igual nosotros seguimos llevando la información, somos un medio de comunicación y lo que nosotros tratamos de dar pues a la gente es darle la opinión del hincha, las reacciones y algún comentario. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Algún comentario del partido de hoy? El de ese ir, la verdad es que está haciendo que el funcionamiento del equipo sea devastador. Amigo, ¿necesitaba mejorar los cambios tal vez? Mal, todo mal, en realidad, todo mal, mal, mal. No tenemos DT en realidad, y los jugadores juegan a nada. Es una pena, una vergüenza en realidad. Uno hace un esfuerzo para venir al estado de Alendar a ver al equipo, sin embargo, no refleja el equipo lo que debería ser, ¿no? Ahora, ¿ha venido de qué parte? Yo vengo desde Independencia. ¿Con la familia? Sí, con la familia. Desde Independencia no está tan cerca, está lejos, ¿no? ¿Cuántos minutos está? Una hora más o menos, y hemos entrado casi en el segundo tiempo, porque la cual ha sido un desastre. Ahora, resultado 4-1, es algo que así nomás no pasa en la U. Es vergonzoso en realidad, es vergonzoso. Como te digo, el equipo juega nada, no tenemos un DT, es un cambio urgente. Bueno, gracias, gracias. Bueno, la gente acá pues que sale con la conclusión de que el entrenador se tiene que ir, es la mayoría que muchos dicen, y es la gente es la voz del pueblo. Y pues la gente de la U dice de que pues se tiene que ir el entrenador, que el entrenador no, ya no puede estar más en la U, que no identifica a la U, que es un equipo que pone garra, pero esta vez no había garra. En lo personal creo yo que la U tiene que mejorar muchísimo y que este clásico al menos trate de saber que la U está jugando mal, que se tiene que mejorar. Y que en definitiva, pues, hay cosas que se tiene que hablar en la interna. Se tiene que trabajar durante esta semana, pues, en Campomar. Y se tiene que decir las cosas tales cuales son, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a la U? Ahí la gente, pues, sale en su gran mayoría, molestos otros. Vamos a tratar nosotros, pues, de darle más amplitud a estas reacciones de los hinchas. Todavía el bus de Alianza Lima no ha salido del Estadio Monumental. Me parece que primero esperan a que los hinchas de la U todos, en su mayoría, salgan para luego salir. Hay que decir a toda la gente, pues, que nosotros estamos en vivo a las afueras del Estadio Monumental, tratando de buscar reacciones de los hinchas del equipo ganador, en este caso de la victoria, pero esta vez de los hinchas de Universitario de Deportes. Me imagino que la fiesta se va a llevar a cabo desde Matute, creo yo, porque va a haber están unos hinchas concentrados de Alianza y de alguna forma pues van a tratar de poder hacer una caravana para recibir a los equipos, ¿no? Al equipo de Alianza Lima, que el día de hoy salió victorioso. Vamos a tratar nosotros pues de seguir en este recorrido por esta puerta de aquí. Va a salir, mejor dicho, en este bus celeste que traslada pues al equipo de la visita, va a trasladar al equipo de la victoria de Alianza Lima, que va a salir pues rumbo a Matute, que lo va a recibir los hinchas contentos. Así que a toda la gente vayan a compartir, vayan a comentar, dejen una opinión del partido. Yo hoy leo todos los comentarios, mi gente. Estamos aquí, vamos a tratar de poder captar imágenes del equipo de la visita, que va a salir en breves minutos nada más. Vamos a tratar nosotros pues de darle una mayor magnitud en este final de clásico, donde Alianza Lima se llevó una victoria por 4-1, un resultado importantísimo para los dirigidos por Bustos, para que de alguna forma pues puedan limpiar las dos derrotas que tuvieron en Copa Libertadores, primero ante River Plate y luego ante el equipo del Colo-Colo en la ciudad de Chile. Vamos a seguir entonces, mi hermano, y a toda la gente pues que sigue la transmisión en este recorrido. Vamos a tratar de poder sacar reacciones de los hinchas. Seguimos con las reacciones, ¿ah? como loco, no paramos. Vamos a leer los comentarios. Viva Alianza Corazón, dicen algunos. Segundo Víctor, un saludo para ti, para arriba Alianza toda la vida, me dice Jaime Jonathan. Paul Matos me dice, bueno, Ricardo Carrión, Juan Carlos Antón, hasta la muerte Alianza, vamos.
hinchas de Alianza Lima que se conectan a la transmisión. Un saludo para ustedes, un saludo para toda la gente pues que está siguiendo en sintonía pues la transmisión de Entre Bolas, porque somos 29 años bien plasmados, ¿ah?, en el mundo deportivo a nivel nacional e internacional. Tenemos diferentes plataformas, red, web, en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook, tenemos el portal www.entrebolas.com y también estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por el programa de Entre Bolas por el fanpage. Así que mi gente, compartan, comenten, y quien les habla, el inquieto Anderson Ciprián, vamos a seguir en este recorrido. Yo hago previas, yo hago todo, mi hermano, todo, y me pueden seguir en mis redes sociales, es más, en Instagram como Anderson Ciprián 96 y en Facebook como Anderson Ciprián. Ahí llevo toda la información, mi hermano. Vamos a seguir entonces en este recorrido. La gente sale un poco, bueno, un poco no, bastante molesta, incómodo, otros cabizbajos. Se le entiende porque se esperaba el fútbol, menos de Universitario de Deportes, un poco más crecido, pero lamentablemente no se dio así. Increíble pues, ¿no?, que la U pierda un resultado que así nomás no se ve, 4-1, y si ustedes repasan el partido de la noche o más tarde terminando la transmisión, la verdad que los goles fueron de jugadas colectivas bien preparadas. Ahora, el cuarto gol llega de una mala salida del defensa y se resbaló. Me parece que fue Alonso fue Oquina, que se resbaló y le quedó perfecta para que lo pegue ahí Hernán Barcos y marque el 4-1. Así que toda la gente que sigue la transmisión de Entre Bolas, compartan, denle like a la página, mi gente. Nosotros no nos movemos de acá, estamos en el Monumental y vamos a tratar de poder seguir con las declaraciones pues de los protagonistas de este encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la fecha número 10 de la Liga 1 Bexon. Somos Entre Bolas, a 29 años bien plasmados de nuestro fundador Pepe Carrión, la voz de la emoción. Mi hermano, ¿qué tal? ¿Algún comentario del partido del día de hoy? ¿Qué podemos hacer? Perdimos nada más. Pues. ¿Y el entrenador? ¿Algún comentario? ¿El entrenador demoró en los cambios tal vez? Que se vaya ese huevón. Bueno. A toda la gente que sigue la transmisión, compartan, denle like a la página. Mi gente ya lo saben que me pueden seguir en mi Facebook, estoy como Anderson Ciprián. Ahí sorteo camisetas de Alianza, de la U, de Cristal, en fin, hago también tal vez un sorteo de una entrada, ¿por qué no? A todos los seguidores que me quieran seguir en este humilde página. En Instagram estoy, por ejemplo, como Anderson Cipriano 96. Ahí muevo mejor mis redes. En Instagram, Anderson Cipriano 96. Van a entrar a algún sorteito por ahí. En mis redes sociales. En Instagram estoy como Anderson Cipriano 96. Seguimos entonces con las reacciones de la gente. Seguimos. De acá no nos movemos, mi gente. De acá no nos movemos. Maestro, ¿qué tal? ¿Algún comentario del partido? Un mal resultado, hermano. La hinchada no se merece eso. Se le pide más huevo a los jugadores. ¿De qué parte vienes? Somos de Trujillo. ¿De Trujillo? Ay, pero ¿de Trujillo vienen hasta el Monumental han venido o claro, radican acá en Lima? Bueno, acá se radica en Lima, pero siempre se recibe a la gente de Trujillo. Viene familia, con el hijo y esperan un triunfo y miren cómo le paga, ¿no? Pero hay que saber perder y hay que saber ganar, hermano. Eso es lo importante, a seguir. Ese entonces, es el amor a la camiseta, uno va donde sea. Okay. Y acá estamos, y siempre vamos a estar acá en la cancha, alentando al más copero del Perú. Gracias. Bueno, ya en su mayoría, la gente pues de la U ha salido ya del Estadio Monumental, ya culminó el encuentro. Bueno, nosotros vamos a tratar de poder tener declaraciones de los protagonistas de este compromiso, de esta fiesta del clásico del fútbol peruano. Hoy, victoria del equipo de la victoria de Alianza Lima por 4-1 en su visita al Monumental ante Universitario de Deportes. Quien les habló, el inquieto Andrés Ciprián, va a llevar a cabo pues las declaraciones de la gente, de los protagonistas, los jugadores, bueno, de la gente que hemos tenido. Y la gente que me quiera seguir en mis redes sociales me puede seguir en Instagram como Anderson Ciprián 96 y en Facebook como Anderson Ciprián. Vamos a hablar con más información más adelante, mi gente, aquí desde las afueras y dentro también del Estadio Monumental. Ahorita dentro. Chao.